las armas en Guatemala han aumentado considerablemente, porque existe un trasiego enorme de las mismas que no se puede evitar ingresando por las diversas fronteras de Guatemala. Y aparte de ello, con el cese de las hostilidades que tanto daño ocasionaron a Guatemala, eso mismo vino o ha venido a producir todavía mayor incremento en el uso de las armas que se mantienen así en la clandestinidad. Todas estas armas incautadas están bajo la responsabilidad del organismo judicial. De alguna forma están metidas dentro de un proceso judicial. En algunos casos hay asaltos, homicidios, en algunos casos pues hay disparos por ebriedad, portación ilegal de armas. O sea, ellos son los que tienen la última palabra qué va a hacer con las armas. Póngase de acuerdo, muchachos.